¿cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Marruecos contra Sudáfrica. La tira al hueco. Abre la defensa con un pase entre líneas. Magnífico lo que hizo. Está buscando meter el balón. Balón largo hacia adelante. A ver si la puede controlar. La saca fuerte hacia arriba. Manda la pelota hacia adelante. Balón largo hacia los delanteros. Buen despeje en zona peligrosa. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Le pegó directo. La mete. Va rechazando con ese pelotazo. Gran jugada. Allí va, quiere hacer daño por afuera. Esta es clara, puede pegarle. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Se la saca de encima. La tira larga, evitando el medio campo. Siempre está bien ubicado para recibir. ¡Dentro al arco! Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Marruecos pega primero y se pone 1-0. Son los dueños del partido, pero un simple gol puede modificar las cosas. La juega bien hacia adelante. La saca fuerte hacia arriba. El pelotazo hacia adelante. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. La tira hacia adelante. Traba, lucha y gana el balón. Hakimi la juega hacia arriba. Bueno, se va complicando esto, muchachos, ¿no? Esto es saque de banda. Allí va, directo al área. Juega una pelota larga hacia adelante. Se ha terminado la primera parte. Final de los primeros 45 minutos.
Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. Y Diego, ¿qué te pareció esta primera parte? Falta mucho por jugar y la diferencia es mínima. Eso sí, van a tener que adelantarse más y estar atentos al contraataque del rival, que ya demostró ser letal. Marruecos termina los 45 minutos con la ventaja mínima en el marcador. Para los rezagados, no se preocupen. Esto recién reanuda. No se perdieron nada. La diferencia por ahora es de solo un gol. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Tira un pase largo. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Adelanta bien el balón. Pase largo buscando a lo de arriba. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Le pega fuerte hacia adelante. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Sudáfrica recupera la pelota y busca adelantarse. Aleja el peligro por ahora. Se la saca de encima. Salen de contragolpe. Atención, pelota al área. La saca lejos, bien lejos. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. Está habilitado. La saca fuerte hacia arriba. Ojo que la defensa está mal parada. A ver si la puede controlar. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. La tira larga, evitando el medio campo. Buen despeje en zona peligrosa. La tira larga cerca del área. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. La tira hacia adelante. Le faltó un poco de precisión, pero fue buena la intención. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Sille, gran pase a través de la defensa. Gran corte, justo a tiempo. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. Va con todo hacia adelante. Abre el juego y lateraliza el ataque. Allí alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. Hay córner. Rechaza el balón para salir del ahogo. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Marruecos solo tiene que aguantar unos segundos más. Abre muy bien la defensa con este pase. Esta le pegó. Muy bien jugada esa pelota. Con el silbatazo del juez, se ha terminado el partido. Final del juego. No sufrieron en su área y golpearon en el momento justo. Tampoco les sobró nada, cierto, pero realmente ganaron bien. Es verdad, solo marcaron un gol, pero supieron anular los ataques constantes del rival y se quedaron con el